شفرة عتابة ودحية هز الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية وخلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك عشبين الشمس المضوية والمجد الأول بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا اشتقنا حبك رح يجمعنا يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين
الحنين الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين Los orígenes del ballet folclórico palestino se remontan al año 1989, iniciándose como grupo infantil de hijos y nietos de inmigrantes árabes, que a través de la danza continuaban con su fin de costumbres y tradiciones heredadas de generaciones pasadas. Traemos a este escenario la danza de la mujer palestina, con la finalidad de mencionar su rol en la sociedad. Las mujeres, obligadas a sobrevivir en un mundo hostil, han desarrollado cualidades de valor, resistencia y voluntad. Abuelas, madres, hijas, que por amor a su tierra con serenidad aprendieron a sostener, acompañar y cuidar a su pueblo. Pueblo y patria que vive en cualquier parte del mundo que se encuentre un palestino. Mujeres palestinas que de generación tras generación se transformaron en fortaleza, lealtad y lucha, sin perder la capacidad de dar amor y expresarlo en una canción o baile. Thank you.
La bandera palestina, el himno El Hatta, pañuelo palestino, su literatura, su danza, reafirman la identidad de un pueblo que encontró su mejor arma de resistencia manteniendo viva su cultura y símbolos del Estado palestino. Hoy, descendientes de palestinos y comprometidos con la causa, honramos y transitamos este escenario expresando y hermanándonos en el pedido pronunciado internacionalmente de justicia, respeto y libertad para el Estado palestino. La causa palestina no morirá mientras quede un palestino en algún lugar del mundo. Muchos han caído por ella, otros viven luchando aún, pero muchos más están por nacer para seguir luchando. De esta manera, agradecidos, se despide con un mensaje de paz y esperanza el ballet folclórico palestino Yavivat del Centro Palestino de Rosario. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
El aplauso para Ballet Yavivat, representando a Palestina desde Rosario, Santa Fe. El aplauso bien fuerte y también por toda la lucha a favor de la paz que el pueblo palestino está haciendo. El aplauso bien fuerte para ellos. Y queremos llamar en este momento y convocar a nuestro intendente municipal de Villa General Belgrano, Gustavo Medina, para que se acerque al escenario y otorgarles a ellos el reconocimiento. ¿Quién lo va a recibir? ¿Como coreógrafo o coreógrafa del grupo? Víctor. En representación. Algo más agitado después de bailar. Bueno, saludarlos nuevamente a los chicos de Palestina, a los chicos de Santa Rosario, pero que representan también a Palestina, y así como traen siempre su mensaje de paz, ojalá que esa bandera que flameaba en la punta del escenario pronto flamee en Palestina, de una vez por todas. Así que nuestro acompañamiento y nuestra causa también, una Palestina libre. Muchas gracias. Bueno, en nombre de todo el grupo, la verdad que es, el agradecimiento es nuestro, con vos, Gustavo, que la verdad que siempre nos han tenido en cuenta, y con toda la gente que hace esta hermosa fiesta, toda la gente del pueblo, que a nosotros nos encanta compartirlos con ellos. Y bueno, la verdad que para nosotros nos llena el alma venir y compartir el folclore palestino con ustedes, pero como vos decías también, nosotros llevamos una bandera y llevamos una causa. Y la verdad que acá siempre nos abrieron las puertas y nos aceptaron. Imagínate que este año recién por primera vez se hizo la bandera en las Naciones Unidas, y acá ya hace más de 8 o 9 años que venimos y nos abren las puertas, así que eso es lo más importante para nosotros, y más allá de todo lo que compartimos siempre vamos a estar muy agradecidos. Y también hay un presente que ellos quieren hacer. Vamos a dejarle, justamente por este motivo, le vamos a dejar una bandera, la bandera de Palestina, para que la tengan con ustedes. El aplauso, allí la bandera de Palestina en manos del intendente municipal Gustavo Medina, entregada a través del Centro de Amistad Argentino-Palestino de Rosario y su Ballet Yavivat. Felicitaciones por su presentación, el aplauso para ellos. Y seguramente va a estar
en un lugar muy especial en la municipalidad, esa bandera, o en el centro del Bicentenario, donde están todos los recuerdos de todos los grupos y sobre todo esta causa tan entrañable y la emoción en los ojos vidriosos de todos los...